El equipo de Legionarios iniciando estas acciones, sorprendente, con un envío que quedaba más cerca de ser interceptado, buscando las manos de ese receptor número 7. Ambas escuadras hasta el momento invictas en esta conferencia de juvenil doble. Formación abierta, solamente un hombre en el backfield, entrega con él. Por el lado derecho, pero cerrándose toda la defensiva, no hay ningún avance, tal vez perdiendo una yarda. Abriendo esta ofensiva con tres receptores del lado derecho, cornerback, las va a hacer personal, el centro tiene libre, se va a escapar en ese buen movimiento de cadera, abriendo el espacio para mover las cadenas y conseguir automáticamente un primer y 10. Buena esta serie de legionarios que está abriendo este primer cuarto. Esta vez solamente un receptor por cada lado, entrega, jugador en running back por el lado izquierdo tratando de encontrar espacio en ningún lado, dice este número 21, el equipo de Cougars visitando esta tarde sabatina la ciudad de Cuernavaca. Esta vez son gemelos, lado derecho, atrás, cornerback la va a hacer personal, tiene bloqueo, baja rápido esta defensiva. Hay un castigo, ya voló. Será tal vez un bloqueo ilegal por la zona. Vamos, que están marcando los referidos. El movimiento ilegal contra el legionario Sunite. Veremos la decisión que toma el equipo de la UNAM. Este castigo parece que así es. A 5. Atrás solamente un hombre para el backfield, es optativa, se la entrega izquierda tratando de mover las piernas. The running back número 3-2 estará consiguiendo tal vez recuperar un par de yardas de las castigadas, pero así entra tercera oportunidad y 13 por onza. Van por el todo, tercer down en el equipo de legionarios. Cornerback va a buscar su envío por el lado izquierdo, a la zona del recto. Asesín completo, enviado al número 8. Buscando este receptor número 8, pero no puede alcanzar en la trayectoria. Se puede quedar un poco lejos y muy buen trabajo el cornerback. Se encontraba cubriendo bien la posición. Desde la yarda 31 se estará haciendo una patada de despeje, tratando de encajonar tal vez una patada alta. Simplemente entra hasta la zona. La anotación se marca touchback hasta la 20. Salir el equipo de Cougars. Cougars mostrando gemelos por su lado derecho. Atrás en el backfield, formación y entrega directa. Con este fullback se cierra el espacio. Tal vez consiga una yarda. No será mucho más. Segundo down para el equipo dorado. Para una ganancia de una yarda, la segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Tiene gemelos colocados al lado izquierdo para el equipo de Cougars. Entrega, poder, lado izquierdo, se cierra el hueco. Muy bien, halfback. Con un segundo intenta. Por fuera, buscando un espacio hacia la banda de su propio equipo. Así que estará ganando. Y este jugador de Cougars, Alfaro Rodríguez, número 32. 7 yardas, tal vez. Quedará en un tercer down. Y 2 por avanzar. Gemelos por su lado derecho nuevamente. Formación y poder, buscando 3 yarditas, ¿qué? Veamos dónde coloca el ovoide, así es, marca el referee que se está consiguiendo el primer y 10. Abriendo la formación nuevamente el equipo de Cougars, va a rolar el cornerback, va a soltar el pase a la zona del flat, quedándose muy bajo ese envío, complicándole las acciones a este receptor que venía, estaba en la zona para hacer una buena jugada. Se quedará como pase incompleto y repetirá el down, aunque tenemos un castigo en un bloqueo ilegal que se estará aplicando en contra del equipo dorado. Repite el down, pero esta vez son muchas yardas por avanzar. Con 4 receptores se la deja al único corredor que encontraba en la parte posterior. Muy bien la defensiva, no se abre tanto, así que tiene la captura de este running back. El número 11 del legionario, vendrá entonces la segunda oportunidad. Cornerback número 11, ahora abre su receptor del lado izquierdo, va a rolar, va a estar buscando alguna de sus trayectorias. Así es, salta, saca el balón buscando las manos de este número 8-2, queda volándolo muy encima esa trayectoria, así que
tenemos un castigo. La tercera y la milla para el equipo azul y oro. Hay un castigo aquí. Uy, me parece que hay un foul personal. Golpeando. Con esta rudeza en contra del pasador, se están marcando 15 yardas. Un primer y 10 automático. El equipo de Cougars. Se tiene la jugada, el castigo. Pasar en contra de los Cougars. Alguien se movió antes de tiempo. Así que dan 5 yardas para atrás. A 15 yardas de movimiento de cadenas. Pero va acá atrás en shotgun. Pase, pase, envío por su lado izquierdo. Buscando a este receptor. Que estirándose. Tratando de conseguir esa recepción. No lo hace. Es un encuentro en donde, entre menos errores cometa cada escuadra, se tendrá más cerca la victoria. En esta ocasión, una gran carrera por el lado izquierdo, moviendo las caderas. Este running back moviendo las cadenas, y así nuevas 4 oportunidades para su escuadra. El balón ya se encuentra en la yarda 45, primero y 10. Viene a jugarse la ofensiva, la tiene el fullback. Por el centro, grandes movimientos, buen trabajo de la línea. Se desplaza unas 6 yarditas tal vez. Y ya está en territorio enemigo. Gemelos izquierda, quarterback en shotgun. Ahí se acerca el disparo por el lado izquierdo, suelta el oboide, rápido, es buena la recepción. Número 23, sí, parece que mueve. El primer y 10 para los Cougars, una serie ofensiva que ya viene desde su yarda 20. Formación y para el backfield, jugada de poder, lado izquierdo, se está abriendo un pequeño espacio. Trabajo de los lineros ofensivos. Se consiguen unas 5 yardas. Hasta el momento, viéndose conservador el equipo de Cougars con jugadas de poco yardaje. Aquí viene la optativa, coreback, la va a hacer personal, tiene el espacio, se quita el primer hombre que tenía ya el tacleo. Así que le estará dando buenas yardas y movimientos para que se consiga un nuevo primer y 10. La yarda 32, la escuadra de Cougars. En la entrega por el lado izquierdo, este corredor no tiene espacio, ya tenía la captura ahí este defensivo número 40, no quiere llevarse esa ante hay un castigo. Es en contra de legionarios. Después de haber conseguido mover el oboide de 65 yardas, prácticamente la escuadra de los Cougars, Legionarios está tomando su primer tiempo fuera, tratando de ajustar. Entrega con el fullback, lado derecho. Ahí tiene del jersey, este número 10, tomando las acciones de este corredor, que esta vez no irá muy lejos. Gemelos por ambos lados. La escuadra de Cougars va a hacer la optativa nuevamente. Cornerback, clase personal. Se escapa el primer tacleo del segundo. Es tercer down. Son 3 yardas por avanzar. Cornerback atrás. ¡Se movió! Por el lado izquierdo. Suelta el pitch. Tiene el bloqueo y buena persecución, tiene el tacleo, pero parece que estará consiguiendo el primer y 10. Se estará midiendo para checar esta situación. Alcanzamos a ver que se tiene el primer y 10 para el equipo de Cubas. Prácticamente ya es primera oportunidad para anotar. Antes de iniciar las acciones.